Buenos días, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy os quería comentar nada, un vídeo rápido sobre el peligro que supone llevar una navaja con flipper en un bolsillo cargo. Es decir, el sábado pasado eh, estuve en el campo, eché el día, eh, me llevé el cuchillo de aceros Valhalla eh, para disfrutar de él y para hacer unas prácticas, me lo pasé pipa con él, me encanta ese cuchillo. Y eh, con la sierra de la, de la San Remu, pues estuve cortando y demás, me eché la, la navaja al bolsillo cargo, estuve allí trasteando eh, que si de rodillas, que si pa acá, pa acá, y la navaja se abrió dentro del bolsillo. Bien, la navaja se abrió con el peligro que conlleva esto metido dentro del bolsillo en esta posición, ya que la tenía pillada con el clip en el bolsillo. Ahora lo vamos a ver más con detalle, vamos a ver eh, el pantalón que llevaba y demás. Eh, y ya de paso me va a servir para que veáis las diferencias de un pantalón de combate como es el Stricker XT y el y el P40. Es decir, esto en el en el pantalón en este pantalón de combate no hubiese ocurrido porque la capacidad del bolsillo que lleva aquí no permite que la navaja se abra. Y sin embargo, en un bolsillo cargo eh, que tiene esa amplitud, en cuanto esto toca un poquito, la navaja se abre. Con el peligro que tiene meter la mano y cortarte. No fue mi, mi caso porque no metí la mano, pero la punta atravesó el bolsillo del pantalón. Salió solo un poquito. Lo vamos a ver con detalle, vamos a hablar de, de ello. Y claro, esta navaja es que siempre ha venido en la funda. Siempre ha venido en la funda y nunca me ha dado problema. Pero el sábado pasado, con la tarea, ti, 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 te la llevas al bolsillo y pasan esas cosas. Así que nada, chicos. Quedaros conmigo, lo vemos un poquito y charlamos sobre el tema. Bueno, pues ya tenemos aquí el mercadillo al estilo desván montado. Aquí vamos a ver el cuchillo con el que me lo estuve pasando muy bien. Eh, me gustaría que me, que me contaseis qué os parece esta pieza. Me gustaría que os parece porque es que, y si os parece un bellezón, me lo pasé con él muy bien. Y, y bueno, me gustaría hacer un vídeo más en detalle sobre. Sobre él. Es que. Joder. Este fue mi homenaje al editor oso negro hecho por Carlos. Vale, lo voy a dejar aquí porque merece la pena que lo esté que lo veáis. Y estoy preparando un vídeo sobre esta marca. Esto ha sido un regalo de un gran amigo, eh, anónimo. Eh, porque él es así. Sus detalles son anónimos y no quiere que sepa nadie quién es. Eh, Quiero hablar de esto. Es un sistema bastante curioso y del clip. Esto me parece una pasada, vale. Eh, próximamente. Y ahora sí, vamos a esto. ¿Qué me ocurrió el sábado pasado, chicos? Bien, yo esta navaja, la, la sanremo es la 9019. Eh, joder, es que me encanta y lleva conmigo creo que creo que tres años. Eh, lo, lo peculiar, eh, ya lo hablé, además es mi primer vídeo del canal, lo peculiar es que aparte de, de, su, de su seguro linerlock en la hoja, tiene también seguro linerlock en la sierra. Vale, vale que me salgo de, del encuadre. Bien, eh, estuve cortando unos tronquitos y la navaja siempre viene aquí, eh, en esta funda. Y en todo este tiempo jamás esta pieza me ha dado problemas. Hasta el otro día. El otro día, después de cortar un tronco, pues para hacer mis trabajos con él, con el cuchillo, llevaba este pantalón. Este pantalón, lo he, hemos hablado de él, es un UPRO P40. Es un pantalón táctico. Un pantalón táctico multipropósito. Y tengo un vídeo específico donde explico la diferencia entre un pantalón táctico... Y un pantalón de combate, como es el XT de la marca Upro, este generación 1 y ya van por la generación 3. ¿vale? Tiene muchos sistemas que son iguales, pero el de combate eh, tiene más añadidos. Bien, en la tarea, pues yo qué hice, que con el clip pillé el, la navaja, pues tal que así, tal que así. Y, y le pones la solapa. Te pones de rodillas, te pones no sé qué, echas el día, echas la mañana, echas el rato. Y en una que me senté con mi chica, que nos preparamos un bocata de chorizo ibérico fantástico con una cervecita, plas, noté algo en la mano. Y pensé que era una, una espina, que sería un, un cacho de rama. Joder, a ver, que le busco el, el enfoque a esto. ¿Eh? Le, le, le noté un... Bueno, me llevé aquí un, un viaje. Joder, que no quiere enfocar. ¿Qué ocurrió, chicos? Pues que con el trajín, la navaja, imaginaros, hizo así. Y yo la tenía así, dentro del bolsillo. Y por aquí, aquí exactamente, aquí exactamente, veis ese punto, aquí exactamente, salió la punta de la navaja. Y flash, me lleve el dedo. Bueno, Dios quiso, porque yo tengo un angelito, yo tengo un angelito de la guarda, Dios quiso que yo no metiese la mano en el bolsillo con la navaja en esta posición. Imaginaros la avería que te preparas si metes la mano con la navaja en esta posición dentro del bolsillo. Es decir, te preparas una escabechina importante. Vale, está claro que la Retenbol de la 9019 no es la mejor Retenbol de, de todas. Eh, pero como, como, como dice la Lady de Murphy, todo lo que pueda salir mal va a salir mal. Y las navajas con flipper eh, se abren, porque tienen esa peculiaridad de apertura fácil. Entonces yo pienso que las navajas con flipper siempre, siempre, siempre deben de ir o en fundas, y si no van en fundas, van sueltas en mochilas alejadas de nosotros. Es decir, tú coges esto, lo metes aquí y no tenemos por qué tener un peligro, ¿vale? Pero o en fundas o en bolsillos que no permitan su apertura. Esos bolsillos que no permiten su apertura, pues por ejemplo el pantalón, este que llevo puesto, tiene varios. Entre ellos este. ¿Veis? Entonces, yo esta pieza la meto aquí. Sí, la meto aquí. Y la capacidad del bolsillo no va a permitir que la hoja se abra. ¿Por qué? Porque son bolsillos preparados para esto: son bolsillos preparados para linterna, para cargadores de pistola y para navajas. Yo, por ejemplo, tengo aquí esta pieza. Esta no tiene, no tiene flipper. Y puede ir también aquí, puede ir en cualquier lado. Y también aquí veis que este pantalón no lleva solapa, lleva cremallera. Y dentro del, del bolsillo, como ya comento en los vídeos de estos pantalones, hay más bolsillos. Es decir, si, si yo tengo una navaja con flipper, vamos a sacar aquí esta otra, que tiene un flipper maravilloso. También aquí otra con flipper. Si yo tengo esta navaja con flipper metida dentro de un bolsillo que está dentro de un bolsillo, pues no pasa ni media, porque son bolsillos específicos para cargadores de pistola, de fusil, etcétera. ¿Vale? Esta navaja siempre tendrá el peligro de que algo accione el flipper y se te abra. Entonces, un bolsillo cargo Ancho y sin bolsillos dentro y demás, pues corres el peligro de que tú la tengas enganchada en tu clip, algo accione la navaja y la liemos parda. Pues ya está, es la Lady Murphy. Todo lo que pueda salir mal va a salir mal. Las navajas con flipper, chicos, de verdad, eh, en fundas o en bolsillos de mochilas alejadas de nosotros. Bien, la última con flipper que me ha llegado es esto. Me voy a poner los guantes. Me voy a poner los guantes porque además es el modo de practicar y demás. Yo con el ISO me obligo a tener guantes para eh, aprender a usarlo todo. Cambios de cargadores, eh, manejarme y demás. Bueno, qué pieza. Es lo último con flipper que me ha llegado. Tiene aquí el botón que hay que presionar y el linerlo. Ya lo he desbloqueado y te la guardas. Es cierto que esta navaja parece más complicado que que se abra. Pero si yo la meto con su clip, bueno, aparte de que el clip tiene, un, tiene para cuatro posiciones, pero me da igual. Todo lo que sea que toque aquí, la navaja se puede abrir o se te puede quedar así medio abierta. Dentro de un bolsillo ancho, navajas con flipper, más clip, más bolsillos anchos en pantalones o chaquetas, igual a que se te pueda abrir. Peligro, peligro, prohibido. ¿Vale? Es algo que he aprendido con un toquecito solo. ¿eh? Eh, y ya está. Y, y bueno es, es este es el vídeo del que quería del que quería hablar bueno esto es una maravilla Joder, esto además aprendes te haces amigo de, de esta cosa y uf, madre mía madre mía qué navajón por dios qué cosa más bonita y ya está chicos sobre esto os quería hablar las que no tienen flipper ¿eh? apertura por, por tetón y demás pues eh, vamos sin, sin problema la podéis llevar en bolsillos anchos pilladas con el clip y sin problemas y ya está después de unos cuantos años usando la, la Sanremu aquí jamás he tenido problema ha sido llevarla a un bolsillo cargo y a la un aviso no os quiero aburrir más chicos dos cosas decirme qué os parece este bellezón que os encanta? ¿Y qué os parece este bellezón? Bueno, si es que casi tienen las mismas medidas. Es ¿eh? que esto es... ¡Qué barbaridad! Y ya está. ¡Que un fuerte abrazo! Y que muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego y próximamente vamos a ver esto, que es súper curioso para extracción rápida de... y cambios de equipo y demás. ¿Vale? ¡Hasta luego, chicos!